El copy trading es una herramienta bastante llamativa, ya que esta nos puede generar dinero de manera pasiva si copiamos al trader correcto de la manera correcta. Como ustedes saben, el copy trading puede tener muchas pros, pero también algunas contras. Es importante tenerlas en cuenta a la hora de hacer copy trading, porque si no las tenemos en cuenta, vamos a terminar perdiendo dinero, y es justamente lo que no queremos. Y todas estas cuestiones las vamos a ir viendo a lo largo de este video. Pero hoy te voy a enseñar cómo puedes hacerme copy trading a mí en el mercado de las criptomonedas. Además, si te interesa saber qué estrategia voy a llevar a cabo cuando estemos operando, la van a poder ver directamente con el video que les dejo por acá arriba. Que ese video les va a mostrar cuál es la estrategia que yo utilizo para llevar a cabo mis operaciones. Teniendo en cuenta que estas operaciones también las voy a estar realizando en vivo de lunes a viernes de 9 a 12 Argentina. Esto quiere decir que van a poder copiar las operaciones que yo meta en mi cuenta personal, pero en su cuenta personal. Directamente, todas las veces que yo esté comprando o vendiendo, ustedes lo van a estar replicando en el momento exacto. Si yo compro, ustedes van a estar comprando. Y si yo vendo, ustedes van a estar vendiendo. Por lo tanto, cuando yo gane, van a ganar conmigo. Pero cuando pierda, también vas a perder conmigo. Así que es importante que lo tengas en cuenta. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en BitGet con el enlace de la descripción. Es importante que te registres con este enlace, porque si no te registras con este enlace, no vas a poder hacerme copy trading. Por lo tanto, de que si quieres hacerme copy, te registres con el enlace de acá abajo. Una vez que crean su cuenta en BitGet, es importante que hagan su primer depósito. Este primer depósito pueden hacerlo de diferentes maneras. Ya sea si ustedes cuentan con criptomonedas en otra exchange, transfiriéndolas directamente a esta cuenta, o bien pueden comprar sus primeras criptomonedas a través del mercado P2P. Es importante que la muevan a la billetera de futuros. Para esto, vamos a ir a nuestro perfil, le vamos a dar a transferir y vamos a mover nuestras monedas de la billetera en donde las tengamos a la billetera de futuros. En este caso, voy a transferir 489,42 USDT. Le damos a confirmar y listo. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar a mi perfil de copy, que también te lo dejo por acá abajo. Una vez que estamos con mi perfil, lo único que tenemos que hacer es darle un clic a donde dice copiar. Le dan un clic a donde dice copiar, vamos a aceptar los términos y condiciones y le damos a continuar. Cuando ustedes le dan a copiar, van a tener diferentes maneras de hacerme copy. La primera va a ser a través del monto fijo y la segunda va a ser a través del multiplicador. Es importante que ustedes escojan de manera correcta cuál deben usar. Y en este caso, yo recomiendo que si me van a hacer copy trading a mí, lo hagan por monto fijo. Dado que si ustedes colocan, por ejemplo, 10 dólares por operación, se les va a colocar siempre 10 dólares en cada operación. Pero si utilizan el multiplicador y utilizan un multiplicador, por ejemplo, por 1, esto quiere decir que si yo ingreso con 100 dólares a una operación, a ustedes se les va a ingresar directamente con mis 100 dólares por lo que ustedes hayan colocado de multiplicador. 100 por 1 sería 100. Cabe destacar que no van a copiar la gestión de riesgo cuando estén haciendo copy trading. Solamente van a estar copiando las entradas y salidas que yo esté realizando. Por lo tanto, siempre, pero siempre va a ser más rentable que ustedes lleven las operaciones a cabo por ustedes mismos. Así que si ustedes están interesados en aprender a hacer trading, directamente se pueden suscribir a mi canal, activar la campana, que me van a ver hacer trading en vivo. Vamos a colocar la cantidad de dinero en cada operación como monto fijo. En este caso, tengo una cuenta con 489,42, así que voy a colocar 20 dólares por cada operación que esté realizando. Ahora le vamos a dar a siguiente. Acá me dice que se va a operar en estos pares, en este caso el par del BTC, porque es el único que opero, y le vamos a dar a confirmar. Y listo, así de fácil, ya estás haciéndome copy trading. Cada vez que yo esté haciendo una compra o una venta, ustedes de manera automática y en el momento van a estar haciendo lo mismo que estoy haciendo yo en mi cuenta principal. Y supongamos que ustedes quieren ver cuánto van ganando o perdiendo al hacerme copy trading. Para esto, solamente tienen que ir a donde dice copy, copy trading de futuros. Le dan un clic a esta flechita que les va a aparecer de su perfil y acá van a poder ver a los traders que ustedes están copiando. En este caso, me están copiando a mí solo, así que van a ver solamente mi resultado. Este es mi usuario. Es importante que no sigan a muchos traders a la misma vez y que no pongan todo el capital en una sola operación, porque es muy probable que terminen perdiendo todo su dinero. Al menos mi manera de operar no les va a hacer perder todo el dinero, porque solamente voy a meter una operación, no voy a traer varias operaciones de manera paralela, tampoco voy a abrir operaciones por demás ni nada por el estilo. Así que está bueno que ustedes vean cómo yo voy a llevar a cabo las operaciones para que ustedes la copien sin tener ningún miedo ni riesgo a perder todo el capital de su cuenta. Y en esta sección ustedes van a poder ver cuánto dinero van ganando o perdiendo. En este caso, 0, PNL 0 significa Profit and Loss, sería ganancias y pérdidas. Dice 0 porque no van ganando ni perdiendo absolutamente nada. Y la participación de las ganancias, que también es 0. La participación de la ganancia es el porcentaje que me queda a mí de lo que yo les hago ganar a ustedes de manera automática. En mi caso es del 10%. Si yo les hago ganar 100 dólares, 10 dólares de esos 100 van a ser para mí.
Money. Así que esa es la participación de la ganancia. Además, tienen que tener en cuenta que solamente hay lugar para 100 personas y que no me van a poder copiar ni más ni menos. Y si en algún momento ustedes deciden ya dejar de copiarme porque ya han ganado lo suficiente o simplemente necesitan el dinero o no quieren hacerlo más, sea por el motivo que sea, le dan un clic a donde dice cancelar copia y le dan a confirmar y listo. De esta manera tan sencilla me dejaron de copiar. Además, vamos a ir nuevamente a mi perfil de copy para que ustedes puedan ver cómo vienen mis seguidores actuales. Para ver cómo vienen mis seguidores actuales, simplemente le dan un clic a mi perfil, lo vuelven a cliquear y acá si ustedes le dan a donde dice seguidores, van a poder ver cuánto dinero van ganando. En este caso empecé con el copy hace muy poco, empecé recién el día lunes, hoy es día viernes, se completaron los 5 días el día de hoy, los fines de semana no, pero así que vamos a ver las ganancias que tienen. Acá vemos a CM2012 que va ganando $4.50, que comenzó el día lunes, y en el segundo puesto vamos a ver que tenemos a este usuario que va $4.21. Bueno, como ven, las ganancias son mínimas porque comencé hace muy poco, así que en estos 5 días que recién acabo de empezar, estas son las ganancias que pueden ir generando. Recuerden que solamente hay 100 lugares, si están interesados aprovechen de ocupar su lugar ahora, y recuerden que para realmente cuidar su lugar deben tener depositados al menos $100 o más en el copy trading. Todos los usuarios que tengan de 100 para abajo van a ser reemplazados por usuarios que tengan mayor capital en el futuro al completarse las 100 parcelas. Así que si quieren guardar realmente su lugar, deben tener más de $100 en su cuenta para hacerme copy. No quiere decir que tienen que poner $100 en cada operación, sino que deben tener $100 en su cuenta y en cada operación pueden colocar cualquier monto mayor a $10. Espero haber sido lo bastante claro y práctico en el video de hoy. Si quieres comenzar a aprender a hacer trading, no olvides pasarte por mis videos anteriores. Además, puedes unirte a mi WhatsApp, donde tenemos una comunidad muy linda y grande, a la cual se pueden unir con el link que le dejo en la descripción. Espero que el video de hoy te haya servido y que realmente hayas aprendido cómo funciona el copy trading.